Bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos, transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con las noticias. Y mientras tanto, siguen los enfrentamientos entre los indígenas que participan en la minga y el SMAT. Hay bloqueos a la altura del Pital. Mondomo, la refriega ya deja 13 indígenas lesionados, que fue herido con arma de balines, uno de ellos, según la policía. Al día de hoy, la minga la conforman aproximadamente 10.000 indígenas. Se recomienda evitar esta ruta. En una operación conjunta entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, se logró la incautación de un cargamento de cocaína en el Pacífico nariñense. 454 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por la Fuerza Naval del Pacífico en una lancha de doble fondo que se encontraba aproximadamente a 100 kilómetros del municipio de Tumaco, Nariño. En las últimas horas, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, realizó una operación conjunta en el Pacífico colombiano, la cual dio la captura de cero una embarcación con cuatro sujetos, de los cuales uno era nacionalidad ecuatoriana y cero tres colombianos. Este cargamento de casi media tonelada de clorhidrato de cocaína está evaluado en 15 millones de dólares. Durante la persecución, los cuatro hombres que viajaban en la lancha lanzaron al mar varias canecas de combustible para ganar velocidad. Sin embargo, fueron interceptados por la Fuerza Naval, que en el último año ha incautado cerca de 12 toneladas de este alcaloide y 3 toneladas de marihuana. El gremio de la construcción hizo un vehemente llamado a la alcaldía de Cali para que no permita la proliferación de invasiones en la zona de oriente y de la ladera, perdón, de la ciudad. Aquí el pronunciamiento de la presidenta de Camacol. Las acciones informales en esta ciudad llegan a más de 990 hectáreas, 40.900 familias, que si usted multiplica por 4, son más de 160.000 hogares que viven hoy en la ciudad de Cali de manera informal. Eso es preocupante, porque cuando usted tiene procesos de desarrollo informal o más conocidos como las invasiones, pues genera unos núcleos de inseguridad, de pobreza. Lo más importante para las ciudades es que las ciudades se logren desarrollar desde el punto de vista formal, bajo una normativa que esté clara, bajo una certidumbre jurídica en torno a los desarrollos urbanísticos y no una ciudad que se empiece a extender, como nos está ocurriendo en la ciudad de Cali, de manera informal hacia las laderas y hacia las periferias. Eso realmente no es bueno para la ciudad, no es bueno para los temas de pobreza, no es bueno para los ciudadanos caleños. Y lo que queremos aquí hacer desde el punto de vista de la actividad gremial formal es un desarrollo de ciudad con todas las características de calidad para que las personas puedan tener un buen vivir en esta ciudad de Cali. Miren esta historia. En el municipio de Roldanillo, debido a un accidente ocurrido ayer en horas de la mañana, un joven decidió por su propia cuenta pintar con aerosol una señal de pare, al darse cuenta que la principal causa de ese choque entre las dos motos fue la falta de señalización. Por este motivo, la policía lo trasladó a la estación y lo multó por el artículo 140, numeral 9 del nuevo Código de Policía, que prohíbe pintar cualquier tipo de superficie sin el debido permiso. Lo curioso del caso es que en la madrugada de hoy fue pintada la señal de pare en forma reglamentaria en el mismo lugar que el joven lo había hecho. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre las más de 19 personas que han sido judicializadas tras ser sorprendidas en el MIO cometiendo actos obscenos en contra de mujeres que viajaban en este medio de transporte. De acuerdo con las autoridades, en el 2018 y en el 2019 se han capturado cerca de 19 personas por cometer actos obscenos al interior del sistema masivo MIO. Las denuncias o la judicialización de estas personas se realiza por el delito de injuria por vías de hecho. Las autoridades piden a la comunidad que denuncie este tipo de situaciones. Por el delito de injuria por vías de hecho. Este delito se tipifica y cuando ocurre la flagrancia
tenemos el componente de funcionarios que está sobre las troncales. Uno de los usuarios con sus genitales toca a la mujer en su mano, la rastrilla, entonces es prácticamente este año hemos recibido denuncias. A mi hija le pasó un caso de esos que le tocó el trasero a ella y pues pienso que deberían de colocarle más vigilancia a eso. Los hombres aprovechan en el momento en que hay mucha gente, el tumulto en el mío, y pues ahí es en el momento cuando empiezan a aprovechar de las mujeres, a sobrepasarse y a tratarlas de tocar. O sea, yo sentía como cuando el mío se... y luego los gemidos del Señor. Las autoridades además señalaron que este tipo de situaciones de vulneraciones en contra de la mujer en el sistema masivo se está presentando sobre todo en las horas pico, cuando hay mayor afluencia de pasajeros. Y precisamente sobre este tema es nuestra encuesta del día. Por eso en nuestras redes sociales les preguntamos si alguna vez ha sido víctima de acoso en el mío. De las 1.168 personas encuestadas, el 29% sí lo ha sido, mientras que el 71% restante no ha vivido esta experiencia. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Andrea Parra, quien cuenta que una vez un hombre le mostró su pene, situación que le asustó mucho, por lo que se bajó muy rápido del bus. Andrés J. dice que una vez una señora con un vestido muy corto se hizo adelante de donde estaba él y empezó a invadir su espacio personal. Dubai Muñoz asegura que fue acosado por un hombre que también tenía intimidados a unos jóvenes de la Universidad Santiago. JP Gutiérrez afirma que es muy sexy y que por eso es acosado constantemente, pues las mujeres no se resisten ante su belleza. Milena Rodríguez, al primer intento de acoso en una frenada, se lleva un codazo o un pisotón. Esto es lo que le dice a cualquier acosador en el sistema de transporte masivo mío. Y usted recuerde que puede seguir participando con el hashtag Opinión90 porque su opinión nos importa. Ahora iniciamos lo trending del día en 90 minutos con una parodia que se hizo viral en redes sociales luego de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp en países como Estados Unidos, México, Reino Unido, España y Colombia por cerca de 14 horas. Esta falla fue considerada como la peor del servicio en toda su historia. Hasta el momento se desconoce la razón por la que las plataformas dejaron de funcionar. Un lienzo grande, un carboncillo y el cuerpo de una mujer fue suficiente para crear una obra de arte. Vean ustedes cómo ella explota su creatividad y se vuelve viral en redes sociales. Con más de 1.200 comentarios y más de 19.000 compartidos, esta mujer es aplaudida por los usuarios en Facebook. Es cierto eso que dicen que hay momentos que no siempre salen como nosotros queremos. Nuestro video de hoy nos demuestra cómo la vida a veces nos juega malas pasadas. Por suerte, estas situaciones son solo gracias y no tragedias. Miren ustedes y diviértanse un rato. Con esta preciosura. ¿Cómo te llamas, mi amor? Juan Carlos. Y
vean, los bebés son como un mundo nuevo por descubrir. Ellos siempre tienen algo con que sorprender a las personas. Su inocencia y sus ocurrencias los hacen seres realmente maravillosos. Y en nuestro post del día, sus reacciones de asombro son los protagonistas del show de comedia. Siendo la 1:42, es momento de conocer toda la información deportiva con Ricardo, el Gato Arce. Continuamos con más deportes en 90 minutos, ahora en las plataformas digitales. Se vive el clásico 284, Cali, América, Estadio de Palma Seca. Invitados dos referentes, dos goleadores, Hamilton Ricard con la camiseta verde y otro jugador como Julián Vázquez, que se puso la roja y entre otras cosas, sus goles le dieron un título al cuadro escarlata. Para Hamilton Ricard, que dejó historia de 79 goles con el Cali, y Julián Vázquez con 62 anotaciones en América, el duelo entre Dineno y Aristeguieta ambienta el clásico 284. Cuando tienes un delantero que está en gracia, tus defensas duermen tranquilo, uno como técnico duerme tranquilo y la afición duerme tranquila, creo que hace un duelo muy lindo y creo que va a ganar el que mejor haga las cosas. Aristeguieta es más combativo, más luchador, es siempre define basado en la fuerza y en su juego aéreo, que es muy importante, y el delantero del Cali define más exquisito. Ricard, campeón con los azucareros en 1996, evoca los clásicos que jugó en su época. Son unos nervios impresionantes, queremos que el partido sea ya, que los días pasen ya, y eso te llena de ansiedad, y estás ahí con esa adrenalina, pero todo eso se quita cuando ya el árbitro pita el saque. Por su parte, Julián Vázquez, campeón con América en 2001 y 2002, ve parejo el clásico con ambos equipos entre los ocho. Yo creo que ambos equipos se van a cuidar del rival, porque es un clásico, los dos llegan en buena forma, los dos equipos llegan en excelente forma, y fuera de eso, el equipo que pierda va a quedar mal parado con su afición. Hamilton Ricard y Julián Vázquez, dos referentes del clásico, que viven la antesala del 284 en la historia de la liga. Ahora hablamos de la Copa Águila. Orso Marzo le ganó el Atlético Huila. Cortuluá no despega. Pendiente de Cali y América, aquí está todo lo de la Copa Águila. Los números mandan en 90 minutos. Por la segunda jornada de la Copa, Universitario de Popayán empató por 2-2 frente al Atlético Fútbol Club y Orso Marzo venció en Palmira al Huila por 3-0. Mientras que América, en su visita al Pasto en Ipiales, logró la victoria por 2-0 y Cortuluá cayó como local 1-0 frente al Quindío. Con estos resultados, el grupo F es liderado por América con 6 unidades, seguido por Pasto con 3, y en la tercera y cuarta casilla se encuentran Atlético y Universitario de Popayán, ambos con 1 punto. Por su parte, el grupo G lo encabeza Orso Marzo con 6 cosechas, en el segundo y tercer puesto están Quindío y Huila respectivamente con 3 unidades, mientras que Cortuluá es último sin puntos. Se realizó este fin de semana en Cali el torneo departamental de billar a tres bandas. Toma mucha fuerza este deporte a nivel profesional y aquí, en el Valle del Cauca, están los mejores nacionales. 70 jugadores participaron en el campeonato departamental de billar a tres bandas organizado por la Liga Vallecaucana. Bueno, yo creo que el Valle ha venido progresando, ha ido creciendo en su técnica.
Vale la pena recalcar que Colombia se ha distinguido en toda América Latina por ser una potencia en la modalidad de tres bandas. El primer torneo departamental de la temporada se jugó en el Coliseo de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Uno de los mejores coliseos que hay en Latinoamérica para la práctica del billar. Hay otro coliseo en Bogotá, en la Unidad del Salitre, que es el coliseo de la Liga de Billar de Bogotá. En otros departamentos no hay coliseos, pero ellos tienen sus propias mesas. Para los billaristas vallecaucanos, como deporte cada vez se posiciona en el país. Es un deporte donde para los niños que están empezando, pues tienen la oportunidad de combinar la matemática, la geometría, la concentración. Realmente es maravilloso. Y como es un deporte de largo alcance, usted puede ver jugando a un joven de 21 años y al lado una persona mayor. El objetivo de los billaristas a mediano plazo es profesionalizarse y llegar a los campeonatos internacionales. Es un deporte que a uno le gusta y de pronto en un futuro aquí en Colombia puede ser muy bien pago. En el momento pues está empezando, no es como otros países todavía que hay otros países que sí se puede vivir del billar. Aquí está arrancando y pues se puede llegar entero en un futuro. La Liga Vallecaucana, que cuenta con el campeón nacional máster de billar a tres bandas, realizará a mitad de año el próximo departamental. Hasta aquí los deportes en 90 minutos. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde por Telepacífico, 1:30 por todas las plataformas digitales. Antes de irnos, recuerde, hay que sonreír. Sonría, que es gratis. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a 90 Te Lo Cuenta. Iniciamos con cines, pues las últimas horas se dio a conocer el nuevo tráiler de Vengadores Fin del Juego, que por cierto, ha despertado varias emociones entre sus fanáticos. Y la espera terminó. El nuevo tráiler de Avengers Endgame ya se estrenó y llegó sembrando incógnitas y nuevas teorías en los fans de la saga de Marvel. La cuarta entrega de la saga Avengers atraerá al público para presenciar el momento crucial de este viaje épico. Los héroes comprenderán realmente cuán frágil es esta realidad y los sacrificios que se deben hacer para mantenerla. Recordemos que Avengers Endgame, un título que marcará el final de la fase 3 de la exitosa franquicia, que comenzó hace más de 10 años con Iron Man y que significaría el adiós para varios de los personajes que acompañaron esta era. Melina Ramírez le contó a sus insistentes seguidores por qué todavía no se le nota mucho el embarazo. La presentadora explicó que no solo es por hacer ejercicio, sino por su estatura y porque tiene una pelvis superior amplia. Terminó reconociendo, claro que quiero que poco a poco se note más, pero siempre guiada para tener una excelente salud. El cantante colombiano Sebastián Yepes compartió en su cuenta de Instagram una foto de su actual pareja, la presentadora Alejandra Tamayo, y acompañó con un emotivo mensaje por el Día de la Mujer. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores no fue la publicación, sino el comentario que dejó su exesposa Tuti Vargas. La influenciadora comentó, así es Tuti, lo mejor para los dos, mucha luz y amor. Unos apoyaron la acción de Tuti, mientras que otros no estuvieron muy de acuerdo. Y los premios Calima de Oro se llevarán a cabo el próximo 23 de marzo, donde se realizarán reconocimientos para exaltar la trayectoria y el profesionalismo de los locutores y periodistas del Valle del Cauca. En el evento se presentarán artistas invitados como Zully Meneses, Eddie Manchado, Los Demonios y Hugo Rojas, que harán de esta fecha toda una celebración. Entregando el premio Calima de Oro. ¡Allá nos vemos! ¿Qué tal, amigos de Cali? Les habla Darío. Y hasta aquí la presente emisión del sistema informativo de 90 minutos transmitido a través de su ecosistema digital. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente en el sur de Cali. Recuerde que la cita con ustedes es a la 1 p.m. por el canal regional Telepacífico y a través de nuestro ecosistema digital a la 1:30. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Chao.